16 years old, and my father allowed. Y un fin de semana largo donde el cine es una muy buena opción. Hay estrenos, así que estamos con Carlos Arcuri para que nos cuente cuáles son las novedades. Carlos, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Sandra? Muy bueno, hay que decir buenas tardes. Al que comió, el que no comió, buenos días. ¿Usted almorzó? Y estoy en eso. Pero el que va a almorzar seguramente ya está pensando que voy a ir a ver el cine porque el fin de semana es largo. Tal cual. Pero este fin de semana hay películas donde tal vez no estén los grandes tanques de Hollywood, porque se sabe que es un fin de semana donde la gente va a ir, unos hacen mini turismo, otros se van. Entonces, por esa cuestión se retrasa. Por ejemplo, va a haber una avant-premier de la última película de Los Vengadores, The End of the Game, se llama, el fin del juego, que es el punto final a todas las películas de Thor, de la Marvel y demás. Y la de Los Vengadores va a ser el 23, va a haber funciones de preestreno aquí en La Plata. Y además está por venir el cine 4D, recordemos, donde va a haber sensaciones de movimiento, donde va a haber efecto, donde hasta algunas gotitas te pueden salpicar. Sí, o sea que esto es como el teatro ciego, viste, que directamente vas a poder sentir sensaciones. Sí, bueno, totalmente. Pero esta semana tenemos películas interesantes, hasta documentales. Vamos a comenzar entonces con lo que es la cartelera, Sandra, para el día de mañana. La primera de las películas se llama Jamás llegarán a viejos. Y esta imagen que estás viendo ahí, ¿sabes de qué año es? 1917. Porque hubo una reconstrucción de lo que es la Primera Guerra Mundial. Peter Jackson, el creador del Señor de los Anillos, hace un documental acerca de lo que fue esa guerra, las vidas que llevó, lo que sería la gente que ha muerto por cuestiones psicológicas, por lo que es las consecuencias de la guerra. Pero se cumplieron 100 años el año pasado del fin de esa contienda bélica. Entonces se hizo un documental con imágenes inéditas de lo que fue la Primera Guerra Mundial. Fíjate qué interesante, y parecen hechas ahora. Sin embargo, tienen más de 100 años estas imágenes que estamos en estos momentos viendo. Y se llama Jamás llegarán a viejos, de Peter Jackson, el mismo director del Señor de los Anillos, uno de los más grandes directores. Así que creo que es una historia que ya amerita querer ver un film, más allá de que es documental, que es para un público especial. Ahí estamos viendo una realidad, que la crisis económica, que no solamente nos toca a nosotros, también a Francia. Y ahí estamos viendo a Vincent Lindon, que hizo, entre otros, El precio de un hombre, que hizo Rodin, que es un gran actor. Acá es la historia de una fábrica de automotriz que en un momento decide arreglar con los 1.100 trabajadores una baja de salarios para mantenerles el trabajo por 5 años. Pero el problema es cuando esta fábrica cierra. O sea, de alguna manera no se cumple con lo que se prometió porque la fábrica cierra. Ahí viene gran parte del conflicto de esta historia francesa, que se llama La Guerra Silenciosa, con uno de los grandes actores de conflicto, que es el señor Vincent Lindon, que en la película El precio de un hombre era el que tenía que, de alguna manera, hacer el trabajo sucio en un supermercado, de controlar excesivamente al personal y todo lo demás. Acá está del otro lado. Claro. Bueno, ahí estamos viendo La maldición de la Llorona. Bueno, esto existe porque aparentemente en épocas pasadas y milenarias una mujer mató a sus 3 hijos y por su remordimiento después se tiró al río, pero antes de esto empezó a llorar.
empezó a llorar, y esto quedó como una leyenda, que ella busca tres chicos de cualquier lugar para poder reemplazar a sus hijos muertos. Entonces esta historia, que es escalofriante, se lleva con ribetes de la actualidad, donde la llorona va a aparecer en medio de una familia en la actualidad. Y es lo que estamos viendo, es una película de terror americano, donde, ¿ves? Ahí estamos viendo el hecho de lo que sucedió, ¿ves? Quiere a sus hijos, como dice el tráiler, y es una leyenda, es una película de terror, entonces, que llega también a las salas platenses. Las que no faltan, ¿no? Claro, siempre. Yo creo que el terror, ¿sabés qué ocurre? El terror es muy seguido por los adolescentes. Por los adolescentes, claro. Es así, y creo que antes el terror era para un público más amplio, yo te diría que es para un público juvenil. Bueno, ahí estamos viendo la última de las novedades, que se llama Vox Lux, el precio de la fama, con Natalie Portman. Qué gran la actriz de V de Vendetta, entre otras una mujer bellísima, que estuvo en la cancha de Boca hace algunos años, porque salía con Gael García Bernal. Y lo fue a buscar. Sí. Parecía que sabía que le era infiel y entonces lo vino a buscar. Bueno, acá es la historia de una mujer que logra ser estrella de la música a través de un hecho trágico, de una tragedia nacional. Y esto es lo que muestra cómo esta mujer, lo que se pregunta, cómo pudo llegar a escalar tan alto dentro del mundo de la música. Por eso es una película de intérprete, una película que está ambientada en un futuro, y con Natalie Portman entonces haciendo, y también está Jude Law, palabras mayores, o sea que es una película también para esos gustadores de películas entre la ficción y la realidad, algo raras, como verás, qué es lo que pasa en esta película y es lo que pasa en esta cartelera, que realmente son películas no convencionales, porque son más artísticas, porque son más determinadas en lo que es el cine-arte, Sandra. Por sí, eso, es de estas cuatro novedades, yo me inclinaría por la de la Primera Guerra Mundial. Porque la de la Primera Guerra Mundial, que habíamos comentado, que se llama Nunca Llegarán a Viejo. Sí, está la garantía de su director, ¿no? También. Claro, es rescatar también uno de los grandes hechos, que siempre lo hemos visto en blanco y negro, que claro, nunca lo hemos visto a color. Entonces creo que eso lleva. También la Guerra Silenciosa, porque Francia, en lo que es el cine testimonial y con este actor Vincent Lindon, te da historias que por más que sean lejanas, pueden ser cercanas. El conflicto tal cual, de un hombre, tiene ribetes, el conflicto de una automotriz. De cualquier crisis económica de un país, ¿no? Esta es la que yo creo que recomiendo. Bueno, una cartelera que está dominada por los títulos para los chicos. Le va muy bien a Dumbo, le va muy bien a la Capitana Marvel, le va muy bien a 4x4, la película argentina, acá en La Plata, con Peter Lanzani, hasta el momento el éxito importante en un cine argentino que creo que espera tanques como para poder competir y para poder ser esa cinematografía que todos soñamos, donde una película argentina estaba varias semanas en cartel siendo la primera. Sí, es verdad. Carlos, felices Pascuas. Felices que Pascuas pases para lindo. Todos. De la mejor manera para vos, para los tuyos, para gracias. Todos los televidentes. Un deseo de una Pascua feliz para este fin de semana. Muchas gracias, igualmente. Y nosotros nos vamos. ¿Me acompañás? Vamos, el pronóstico. Dale. Temperatura actual en la ciudad de La Plata, 22 grados 5 décimas. Pesadito está, ¿eh? Bueno, jueves, viernes y sábado. Sí. Linda temperatura, pero el sol parece... El sol no está. Aunque no debería lo veamos. Estar. Claro, ¿viste? O sea, el tema. Pero parece de primavera. Primavera, verano casi. Jueves Santo, 18 grados 26. 18 la mínima, 26 la máxima. El viernes, lo mismo, 18 la mínima, 28 la máxima. Y el sábado, 14 grados la mínima, 21 grados como máxima. Pásenla lindo, felices Pascuas. Gracias por su compañía, gracias por estar ahí.